Hey, good evening, guys. Hola. Hello, hello, good evening. I don't know if you can hear me well. No sé si me logran escuchar bien. Yes, no problem. I All hear. right. All right. Okay, thank you very much, guys, for being connected in this last session of the week. I'm really glad that you're making the effort, like not just to be connected, but also to be like with your cameras on. So for those who are not like with your camera on, I will ask you like kindly to turn it on so that you can be like connected as well as to be actively participating on the activities that I have brought for this session. So here we go. As usual, the first step will be like to call the roll. So please say present whenever you hear your name. Okay. We're going to go Ana Lilian Flores de Morales. Present. Azael Erasmo Sarabia Morales. Present. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present, teacher. Thank you. Katia Giovanna Gómez Aguilar. Diego Ronnie Argueta Rivera. Edwin Antonio Aguirre. Present. Thank you. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Gerson Antonio Franco Benítez. Present. Isabel de Jesús Varías Valencia. Present. Ivette Alejandra Castro de Marroquín. Present. Thank you. José Carlos Reyes Valle. Present. Thank you. Juan Antonio Herroa Escalante. Present. Thank you. Karen Elizabeth Escobar Ramírez. Present. Thank you. Keila Nahara Soriano Villanueva. Kevin Alexander Renderos Mejía. Present. Thank you. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Thank you. Margaret Isabela Rico Alfaro. María Esther Jiménez Ramos. Present. Thank you. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Present. Thank you. Nelson Efraín Rivas Mejía. Paula Isabel Hernández Contreras. Pedro Antonio Chavarría Ramírez. Roxana Stephanie Flores Munguía. Sadie Lisette Martínez Rendero. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Verónica Lisette Flores de Osorio. Present, teacher. Thank you. Víctor Manuel Ramírez Chávez. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Muy bien. Por ahí estamos. Ok, regresémonos. Ok, Wilson, you didn't attend last class, right? Or did you? ¿Estuvo conectado ayer, Wilson? No, no pude. No, no pudo, ¿verdad? Ni como oyente, ¿verdad? No, no, por cuestión de trabajo y cuando llegué a casa no Debe había terminar. internet. Ah, ok. Lizeth Flores, hola, yo estaré de oyente por emergencia, tengo que salir. Ok, Lizeth. ¿La llamé en la asistencia, Lizeth? ¿Llamé su nombre? Sí, ok, muy bien. Excelente. Vaya, chicos, vamos a lo que nos apremia, ¿verdad? Veamos. Ok. Para la sesión de este día vamos a estar abarcando ciertos puntos. So we're going to be covering certain steps.
Okay, as you can see in my screen, and as I'm like showing to you, we're gonna start with some grammar points. As far as this day, I don't know if you already like complete all the sessions with all the exercises that are posted in the platform, or are you like in your way? Están todavía en vías de terminar, ¿verdad? La parte de la sesión, de las secciones, junto con los ejercicios. Yo creo que varios ya los terminaron. Así que felicitar a los que ya los terminaron y motivar, ¿verdad? A los que aún no, para que lo hagan. Yo les mandé por ahí un mensaje ahora al grupo, si no me equivoco, pero creo que era este grupo, el cual les puse, I want you to work on those exercise and sessions ASAP. O sea, as soon as possible. ASAP, right? Tan pronto como sea posible. As soon as possible. ASAP. Muy bien. Okay. So as you can see, for session 9, we're going to be focusing on grammar things. So the grammar point for this unit are 2. And the first one that we're going to be like learning is how to use some and any. Some and any. But in order to work on this, we gotta like review a little bit about count and non-count nouns. O sea, los nombres contables y los no contables. Okay? Vaya. So let me ask you the following. Do you happen to know or do you happen to have an idea of what a count and not count nouns are? ¿Tienen una idea de qué son los nombres contables y los no contables? Los contables creo que son como dice, ¿verdad? Las cosas que sí se pueden contar y los no contables, por ejemplo, el agua. El agua no la podemos contar. Ok, muy bien, ¿verdad? Los contables son aquellos que podríamos decir como pluralizarlos. Ok, y los no contables son aquellos que no podemos pluralizar, los que solo están en su forma singular. Muy bien. Me dice Isabel, disculpe, Lick, no podré encender la cámara porque aún no he salido del trabajo. Ok, muy bien, Isabel. Ok, perfecto, muy bien. Perfecto. Ok, vale, yo le voy a poner un ejemplo. Yo le voy a colocar book. Veamos. En esa palabra que les envié, book, ¿is countable or not countable now? ¿Será contable o no contable? Countable. Countable. ¿Por qué? Porque puedo decir 3 books, several books, 10 books. ¿Ok? Ahora bien, si yo le pongo lo siguiente, ¿es contable o incontable? Countable. No. ¿No qué? No countable. No countable. Vamos a ver, si Edwin dijera, dice verdad, I have some information to tell you. Y tengo algo de información que contarte, pero no puedo decir, I have some information to tell you, ¿verdad? Porque la palabra yeah. información no la podemos contar. Ahora bien, le voy a colocar esto. Money, countable or uncountable? Countable. Ok, vaya, ¿es contable o incontable? Me dice Juan Antonio. Es okay. Contable. Contable. Vaya, pero la palabra como tal, ¿es contable? No. No, porque no. Digamos, yo le puedo decir. No se define cuánto es. Exactamente. Por ejemplo, okay. O sea, estamos tomando la palabra como tal. Yo le digo a María Esther. Fíjate, María Esther, que ando tres dineros, o sea, la palabra como tal, ¿lo comprendemos? Decimos nosotros, fíjate que, ay, no me preocupo, ¿verdad? Vamos al súper, porque de todos modos, Benjamín anda tres dineros, pero los tres dineros pueden ser 3 horas, ¿verdad? ¿Ok? O sea, la palabra dinero como tal, o sea, money, es uncountable. Ahora bien, ¿qué puedo contar? Por ejemplo, las cifras, las denominaciones. ¿Sí? Yo puedo decir $10, ¿verdad? Pero la palabra yes. como tal, money, no la puedo contar, es incontable. Yo puedo decir $10. ¿Ok? Okay. Ejemplo, ok.
Y para ello también debemos de tomar en cuenta ciertas palabras que no las podemos contar, sino que sí las podemos medir utilizando ¿qué? Quantifiers. Yo les puedo decir, por ejemplo, sugar. ¿La palabra sugar es contable o incontable? No count, incontable, no, Incontable, no no count. countable now, ¿verdad? ¿Y el rice? ¿El arroz? No count. Ok. Knowledge. Conocimiento. Knowledge. No count. Uncountable. Uncountable, ¿verdad? Porque no puedo decir, fíjate que tengo tres conocimientos. No, I have knowledge. Tengo conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Pero podemos muchas veces contarla siempre y cuando tengamos lo siguiente. Quantifier. ¿Ok? Quantifier. ¿Y qué son los quantifiers? Son palabras que me ayudan a calcular, a contar. Puede ser, por ejemplo, pound, kilogram, o utilizando palabras como bottle, jar, and more. Muy bien. Vaya, ahora, ¿quién me dice la teoría? Porque no solamente es de manera así, ¿verdad? Sino que ¿quién me dice la teoría? Y se la voy a explicar. Por aquí tenemos some and any. Some and any. Count, noun, count, noun. Vaya. Tenemos unos ejemplos que me dice, do we need any eggs? Do we need any eggs? Ok, si pueden ver, chicos, la palabra any, ok, la vamos a utilizar en su mayor parte de tiempo al momento de hacer ¿qué? Preguntas u oraciones. A ver. Preguntas u oraciones. Preguntas. Preguntas, ¿verdad? Muy bien. Preguntas. Ok, muy bien. Y también cuando queramos decir, ¿verdad? Cuando con anticipación Pues, o antes de, tenemos pregunta. una frase negativa, como es el ejemplo que tenemos por acá. En la conversación te dice, the store doesn't have any potato salad. ¿Ok? Vamos a utilizar una parte negativa que dice doesn't y más adelante yo sé que debo utilizar any y no some, ¿verdad? Porque nos estaríamos contradiciendo. Como que yo diga, en la tienda no había algunos, ¿ok? O alguna ensalada de papa, sino que en la tienda no había ninguna. La palabra any es ninguna. Muy bien. Entonces tenemos, do we need any eggs? Do we need any eggs? Y tenemos ahí de respuesta, yes, let's get some eggs. O si no, no, we don't need any eggs. Como pueden ver, tanto al utilizar some or any, puede ir una forma plural. En este caso son eggs. ¿Por qué? Porque los eggs los puedo contar. Puedo contar huevos. Puedo decir, I have 30 eggs, 50 eggs. A lot of it, right? Muy bien. Entonces, ¿en qué debemos de fijarnos? En los nombres contables. ¿Cuáles son esos nombres contables? Los que se pueden pluralizar, los que van con S. Ahí tenemos an egg, singular, egg, plural. A sandwich, singular, sandwiches, plural. Y para hablar de manera específica, puedo decir, I'm eating an egg. Or, let's get some bread. ¿Y por qué le pongo some? Porque el pan no lo puedo contar como tal, ¿verdad? La palabra pan. ¿Ok? Obviamente yo puedo decir un loaf y se lo voy a colocar ahí en el chat. ¿Vieron la palabra? ¿Les aparece? No. No. A mí no me No. aparece. ¿Todavía no? Yes. Ok, un loaf, que puede ser una Yes. barra. Obviamente, recordemos, esto está tomando la parte de, recordemos que es inglés, ¿verdad? Por lo tanto, ellos toman alimentos en las presentaciones, en este caso estadounidense, o sea, barras de pan, ¿sí? Una barra de pan. No así, ¿ok? No así los pan franceses que nosotros tenemos aquí, claro que los podemos contar, pero el pan como tal en barra, muy bien, sino que decimos some bread.
some bread, ¿ok? Y del momento que le coloco some, la palabra va a ir en su forma singular. Siguiente. Tenemos. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. Como pueden ver, como es incontable, entonces yo no lo voy a pluralizar nunca. Aquí tenemos como respuesta en negativo también. No, we don't need any bread. O sea, no necesitamos nada o nada o ninguno o nada de pan. Muy bien. Tenemos non-count noun. No, we don't need any. Exactamente. Tenemos bread. Y otro ejemplo es lemonade. Lemonade. O sea, limonada. Lemonade. No, ¿y por qué no lo podemos contar? Porque es un liquid, ¿verdad? No, así fíjate que ando comprando limonadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un liquid. It's made out of water. Está hecho de agua, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos en la parte general, en específico es I'm eating an egg. Let's get some bread. En la parte de general, eggs are good for you. Bread is good for you. No estoy especificando cuántos, como aquí sí, sino que solo estoy diciendo una generalidad, ¿verdad? Que los huevos son buenos para ti y el pan es bueno para ti. Muy bien. Ahora bien, tenemos una parte de complete the conversation with some or any. Ok. Amanda says, the store doesn't have any potato salad. Ahora, ¿qué va a responder Adam? Well, we have a lot of potatoes. Let's make some. Ajá, ¿qué será? Some or any? We have lots. ¿Perdón? Some. Some, ¿verdad? O sea, le dije, mira, en la tienda no hay ensalada de papa. O sea, que la querían comprar ya made, right? Ya hecha. Le dice, well, we have a lot of potatoes. Bueno, tenemos bastantes patatas o papas, ¿verdad? ¿Dónde? En casa. Entonces le dije, let's make some. ¿Hacemos okay? Algo. Let's make some. Vamos a hacer algo de, ¿verdad? Algo de ensalada o un poco de ensalada. Muy bien. Siguiente. Ok, do we have... Ajá. Some. ¿Será some? Any. Yeah, okay. Do we have any mayonnaise? Do we have any mayonnaise? ¿Qué le responde? Oh, any. No, ¿verdad? No. We need to buy. Ajá. ¿Tengo negativo antes? No. Por lo tanto, voy a decir, no, we need to buy some. Necesitamos comprar algo, ¿verdad? Algo, muy bien. Siguiente, Amanda dice, we need... Any. Ajá, ¿será some, any? Only? Some. Profe, no me podré conectar hoy por motivo del trabajo. Me metí, no nos hicieron el llamado. Ok, Keila. Muy bien. Ok, perdón, chicos. Decía Amanda, we need some. Ok, ¿todos están de acuerdo en we need some? Sí. We need some onions too. ¿Necesitamos algunas cebollas también? Ok, dice algunas cebollas. No voy a decir we need any. No necesitamos ninguna, porque no tendría sentido. Muy bien. Adam responde, oh, I don't want, I hate onions. ¿Será que él quiere cebolla? No, any. No, entonces sería, I don't want any onions. Any onions. I hate onions. Muy bien. I hate onions. Amanda replies, then let's get some. Okay, some celery. Mm-hmm. Celery. ¿Y qué celery? ¿Qué celery? Yeah. Chicos, largo bro, no, brócoli. Perdón, apio. Creo que es como apio. Apio. Okay, muy bien, apio. Okay, let's get some celery. Muy bien. Y le dice, no, I don't want any celery in my potato salad. Muy bien.
But let's put some apples in it. In it. In it. Muy bien. Apples in potato salad. That sounds awful. La palabra awful significa asqueroso, algo que no es apetecible. ¿Ok? Awful. Muy bien. Vamos a proseguir. Ok, y tenemos una parte práctica. ¿Me permiten? Para ver si es cierto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir. Y luego por aquí está. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Yes. Okay. Yeah. Vamos a ver. Aquí con la parte de siempre, ¿verdad? Con números. Ok, si gustan, vamos a hacerlo chicas contra chicos. Ok, so ladies first, o sea, las chicas primero. Vamos a ver, una chica que me mencione por aquí un número. Number two. Number two, el de la suerte. Go to the last place, vaya al último lugar. Ok, por lo tanto, como ambos tienen cero, esto le va a restar 5 puntos. Muy bien, equipo dos, chicos. Ajá. ¿Un número, chicos? Number 10. Number 10. Vamos a darle number 10. 10. Ok. Miren. Is there... ¿Qué colocarían? Any or some. Any. Ok. Vamos a darle. Vamos a darle check. Is there any oil? Muy bien. Is there any oil? Ok. Next. Team one. Ladies. Vamos a ver, chicas. Number 9. Ok. Let's see number 9. I got. La palabra, cuando yo digo I got, es prácticamente I have, ¿verdad? Muy bien, veamos. I got any or some. Some. Okay, some. Vamos a ver. Excelente, muy bien. ¿Cuánto vamos? 15 contra 20. Ahora, chicos. A ver, chicos. Fine. Let's see five. Have you got? Have you got any or some? Some. Ok, vamos a ver. Ok, recordemos. Cuando hacemos una pregunta, ¿cuál utilizamos? ¿Recuerden? Any, muy bien. Siguiente. Chicas. ¿Chicas? Ajá. Seven, vamos a ver. Seven es el de la buena suerte por ahí. Vamos a ver. Okay, they've got. Ajá. Some. Muy bien, ok. Ok, ya le dieron la vuelta. Vamos a ver los chicos. Ajá. 13. Vamos a ver el 13. I got some. Muy bien, I got some strawberries. Nuevamente se ponen arriba los chicos. Vamos a ver, chicas. 11. Ajá, which one? 11 or 12? 12.
Actual, ¿verdad? A ver. There are. Some. Ok. Some. Vamos a ver. Ok. Esa palabra que tenemos ahí, chicos. Crisp. Crisp. ¿Cuál será el significado? Ajá. Ya está bien, ¿verdad? Aparece bien, pero ¿cuál será el significado? Ajá. Estamos hablando de una palabra que puede ser antojito o aperitivo. Cuando usted dice que fíjate que ya comí, pero me ha quedado un hoyito, dice usted, ¿verdad? Me ha quedado un espacio libre, ¿ok? Quisiera un Bien, ¿eh? antojito, ¿verdad? O Es algo. como Como una chuchería que le dice uno, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Ok, siguiente, chicos. Number one. Number one. Ok, have you got any? Ok, have you got any tomatoes? Vamos a ver. Ok, have you got any tomatoes? Muy bien. Se dan con 70. Vamos a ver, chicas. Four. Four. We have got. Some ice cream. ¿Qué es ice cream? Helado. Helado, ¿verdad? Eso sí, recordemos, significa helado cuando es un alimento, ¿verdad? Pero no vayan a decir, ah, fíjate de que el clima está helado, ¿verdad? The weather is ice cream. No, ¿verdad? The weather is cold. ¿Ok? It's cold or fresh. Muy bien. Siguiente. Chicos. 11. 11. Okay, there aren't any or some? Some. Any. Okay. Any. Discrepa. Any. ¿Cuál será? Any, any or some? Any. Any. Vamos a ver. Muy bien. ¿Cómo saben qué es any? A ver si recuerdan de una clue, una pista. Yes, it's negative. Por un negativo anterior. Muy bien. Vamos a ver, chicas. A ver, chica. Three. El three. Vamos a ver con el three. I got flour. I got flour. Some. Perdón. Any or some? Some. Some. Okay. No sé, ayúdenme porque solo yo estoy hablando. Ajá. Any or some? Some. Ok, y a todo esto, ¿qué significa flour? Harina. No es del comal, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien. Harina, perfecto. Siguiente, chico. Number six. Are there, y tenemos any mushrooms? Any? Yes. Okay. ¿Qué significa mushroom? Hongos. Hongos. Muy bien, excelente. Siguiente. Chicas. 14. 14. Ok, dice double point, o sea, duplican los puntos, ¿verdad? Oh. Muy bien. No se vale. 160 a 110. Ya con eso es suficiente, ¿verdad? Ok, podemos ver la siguiente. Vamos a ver, chicos. Oh, yeah. Yeah. Amaño, me dijo, ¿verdad? Vamos a ver. Siguiente, chicos. 15. 15. Okay, Doris. Ahí me está diciendo I, ¿verdad? No es ahí está, sino there is es some. I.
Jam. ¿Y qué será jam? Jalea. Jalea, some. Some. Any. There is some jam. Vamos a ver. There is some jam. Muy bien. Ahora que le restan la mitad. Vamos a ver qué sale. O le parece triplique los puntos, ¿verdad? Vamos a ver. Ajá. María, Betsy, Paula, Ana, Eight. Vaya, por ahí me dijeron Eight. Ojalá que sea quintuplicar, dice de verdad. Ok, have you got? Have you got? Y tenemos sweet. O sea, sweet son básicamente candies, ¿verdad? Ok, any. Muy bien, le damos aquí. Ok, y obviamente ni le voy a preguntar cuál, ¿verdad? Los chicos, si solo uno queda. Ese es triplicado. Ah, pues sí. A ver qué dice. Ah, ok, me dice take points from team one, o sea, tomen puntos del equipo uno. ¿Cuántos le quieren restar? No. 105. No. 100. Solo esos que aparecen ahí, ¿verdad? 125. Ok, entonces. ¿Será 25? No, mucho. 25. De todo modo, ni aún así, ¿verdad? Sí, empate. Ah, empate, ok. Dice ahí, it's a tie. O sea, es it's un tie. Empate. Empate. Es un empate. Recordemos, la palabra tie no vayan así, ¿verdad? Mire, Lick, pero si yo tie lo he visto como corbata. ¿Es una corbata? No. It's a tie significa, es un empate. Ok, empataron. Muy bien. Excelente. Estuvo reñido, dicen, ¿verdad? Pero hubo amaño, ¿verdad? Revisen el bar, me dijo. Vamos a ver. Excelente. Vamos a darle compartir bastante. Y nos vamos a la diapositiva. Muy bien. Ok. Ok, pronunciation stress. Ok. También en la sesión de hoy vamos a aprender un poquito acerca de cómo generar el stress. Y quiero preguntarle algo. La palabra stress en este sentido no habla de que, mire, Lee, yo también tengo estrés, ¿verdad? No, nada de eso. ¿Ok? Nada de eso. Sino que nos referimos a entonación, fuerza o acento. ¿Sí? Entonación, fuerza o acento. Por ahí tienen ustedes preguntas y oraciones. Unas son questions, otras son sentences. Questions or sentences. Y tenemos por ahí. Miren bien. Donde vean un circle o un ball, como es este el caso, es donde lleva la mayor fuerza la palabra. O sea, donde vamos a enfatizar un poco más. Ahora bien, si yo le digo, Pedro Antonio, ¿you there? ¿Está por ahí, Pedro? Pedro. Hello. Okay, Pedro. I want you to help me doing this. I want you to read this question. Quiero que me ayude leyendo esta pregunta. Okay. What do you need? Okay, ahora quiero que enfatice la última palabra. O sea que le pongo mayor fuerza, ¿verdad? Mayor entonación. Okay. What do you need? Okay, decimos what do you need? Okay. What do you need? Okay. ¿Y en qué nos enfocamos al escuchar esa pregunta? En qué necesitas, porque la palabra need significa necesitar. Entonces, en español, en inglés chico, no hay, digamos, acentuación de palabras. O sea, usted tiene que aprendérsela prácticamente de memoria. Así también la mayor fuerza de voz. Porque de lo contrario, lo que pasa es que el español y el inglés difieren un poco en el sentido de la fuerza, la intención que le damos nosotros, ¿verdad? A la hora de preguntar. Porque si ustedes están con sus amigos, nosotros no damos la entonación correcta a una pregunta tan sencilla como ¿cómo estás? Sino que nosotros decimos ¿cómo estás?
No hay mayor diferenciación, ¿verdad? No hay mayor fuerza. Y la persona le dice, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Chévere, o tranquilo, o feliz, pero no vemos aquella entonación. En cambio, en el inglés sí, ustedes lo pueden ver en ciertas películas, videos, ¿verdad? En YouTube y demás, en la cual sí enfatiza, ¿ok? Entonces, ese ¿cómo está? En inglés sería, how are you? ¿Ok? How are you? O how you doing? How you doing? En cambio, en español no hacemos eso. ¿Ok? Aquí tenemos la A, como les decía. Vamos a decir, what do you need? What do you need? What do you need? No, o sea, la pregunta no va a ser lineal, ¿verdad? De what do you need? Sino, what do you need? What do you need? ¿Ok? Muy bien. Y tenemos por aquí, ¿qué vamos a enfatizar? Lo que necesita la persona. En este caso, miremos la respuesta B. ¿Qué dice? I need some bread and some fish. Ok, enfatizamos esas dos palabras que necesita. Dice, I need some bread and some fish. I need some bread and some fish. Muy bien. Excelente. Siguiente. Dice, do you need any fruit? ¿Verdad? Do you need any fruit? Muy bien. Y la respuesta es, lo que vamos a enfatizar es que sí o no quiere, ¿verdad? En este caso, yes, I want some bananas. Porque, yes, ¿qué pasaría si banana. No enfatizamos bananas? Se lo dijéramos, yes, I want some bananas. ¿Ok? Vamos a enfatizar o darle mayor fuerza a lo que queremos. Sí, quiero fruta, pero ¿cuál? Banana. Banana. Muy bien. Ok, parte del listening. Vamos a darle play. Y miren, fíjense en este cuadro. Dice snapshot, listen and practice. Y aparece, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? O sea, ¿qué desayunaste? ¿Qué desayunaste o qué desayunas? Y aquí aparecen tres países en total. Recordemos, independientemente de donde vayamos, habrán algunos cambios en el sentido de qué tipo de meals las personas toman, ¿verdad? Dependiendo del tiempo, ya sea desayuno, almuerzo, cena. La comparación se da entre the United States, Japan, and Mexico. The United States, Japan, and Mexico. Ok, vamos a escuchar el audio y quiero que presten atención porque ustedes me van a decir cuál de este listado, cuál de las palabras que estén en este listado son incluidos en los desayunos, digamos, comunes, ¿verdad? En estos tres países. Vamos a darle play. Page 60, exercise 5, snapshot. What do you have for breakfast? Listen and practice. The United States. Cereal with milk. Fresh fruit. Orange juice. Coffee. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico. Eggs. Beans. Tortillas. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. Ok, you got it? ¿Los agarraron? ¿O será necesario reproducirlo nuevamente? No sé si se dice lo yo, pero México no lo escuché. ¿México no se lo escucharon? ¿Nadie? No se Ajá, escuchó. Se cortó. Vaya, vamos a darle play nuevamente. Ok, Roxana, vamos a darle play nuevamente. Page 60, exercise 5. Snapshot. What do you have for breakfast? Listen and practice. The United States. Cereal with milk. Fresh fruit. Orange juice. Coffee. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico. Eggs. Beans.
tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Okay, you got it? Yeah. Okay. Yes, bye. I got it. Yeah. Bye, vamos a ver. ¿Qué palabras escucharon? So in the first part, women. Ajá, de todas esas, ¿cuáles escucharon? Oranges, coffee. Okay, oranges and coffee. Oranges and coffee. Pero mencionaba algunas más, ¿verdad? Yeah, cereal with milk. Pero que este listado que tenemos aquí, por ejemplo, decía cereal and milk, ¿verdad? Yep. Decía fresh fruit, o sea, fruta fresca. Uh-huh. Okay. Y decía oranges, ¿verdad? Oranges. Yes. Y la parte de coffee, o sea, de las que tenemos en el listado, únicamente sería oranges and coffee. Muy bien. Siguiente, Japan. Fish, rice, soup, soup, green tea, ¿Qué más? Green tea. Mencionó una más, chica. Pickle. ¿Qué significa pickle? Pepinillos. Pepinillo nada más que en este caso como un tipo de escabeche. ¿Ok? Como un tipo de escabeche. Muy bien. México. Egg. Egg. Beans. Beans. Tortillas. Tortillas. Fresh fruit. Fresh fruit. Sweet bread. Sweet bread. Sweet bread. Coffee and milk. Coffee with milk. Coffee with milk. Okay. ¿Qué será sweet bread? Pan dulce. Pan dulce. Pan dulce, ¿verdad? Bien, bien literal la traducción, ¿verdad? Bastante literal. Muy bien. Excelente. Vamos a seguir. Page 60. Okay, the next conversation. The next conversation says, listen and then practice. Sarah, let's have breakfast. Y luego tenemos por ahí, ¿verdad? Unos espacios. En total, 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Vamos a escucharlo. Y luego vamos a decir qué palabras son las que hacen falta. Page 61, exercise 6, conversation. Fish for breakfast? Listen and practice. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay. Primer palabra. Let's have breakfast. Together. Together, ¿verdad? Together, which means? Juntos. Juntos, ¿verdad? Muy bien. Let's have breakfast together on Sunday. Muy bien. Le dice Kumiko, okay, come to my house. My family always has a... soup. Japanese. ¿Qué más? No. Japan. Japanese style. Japanese style breakfast on Sundays. O sea, un estilo japonés de desayuno. ¿Qué día? Los domingos. Aquí. Sara replies, really? What do you have? Y le dice, we usually have fish, rice, and? Soap. Oh, yeah. En la palabra sopa, la O, omítala, no la diga. Soap. Ok, soup. Muy bien. Soup. Y le responde,
fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have salad too, and we always have green tea. Muy bien. Y le responde, well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Muy bien. Excelente. Vaya, palabras nuevas en este párrafo. Are there some? ¿Hay alguna palabra nueva? ¿O ninguna? ¿Ninguna? No. Ok, muy bien. Oh. Ok. Page 61. Ok, tenemos otro grammar focus. Ok, o sea, otro enfoque gramatical, lo que les decía. Esta vez es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque solamente me habla de los adverbios de frecuencia. La palabra misma ya les da una pauta de qué trata. O sea, los adverbios de frecuencia son únicamente palabras que voy a utilizar para describir qué tan seguido o qué tan a menudo I think that there was a problem with the internet, I don't know. Yes. Afectó, ¿verdad? Muy bien. Bye. Permíteme, nuevamente les comparto la pantalla. Me aparece. Bye, les decía, los adverbios de frecuencia lo que me denotan es qué tan a menudo algo se realiza. Estos se utilizan siempre con presente simple, que es algo que estuvimos viendo la semana anterior bastante, ¿verdad? Bye. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Son palabras, son adverbios. ¿Qué es un adverbio? Es una palabra especial que me modifica un adjetivo, un verbo u otro adverbio. En este caso me va a modificar la frecuencia en la que algo se realizó. Y tenemos, ¿cuántos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver, cuando yo les digo always, ¿qué comprenden? Siempre. Usually. Siempre. Usualmente. Often. A menudo. Sometimes. A veces. Algunas veces. Hardly ever. Casi nunca. Y never. Nunca. Muy bien. Excelente. Vaya, aquí tenemos. Como pueden ver, ¿cómo lo vamos a conjugar? Siempre con sujetos, ¿sí? Y aquí está, I always, I usually, I often, I sometimes, I hardly ever, and I never. ¿Ok? ¿Y con qué van? Con la parte de un verbo y un complemento. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast, and I never eat breakfast. Aquí tenemos también la parte de sometimes. I sometimes or sometimes I eat breakfast. O sea que también podemos colocarlo al principio. Bueno, aquí tenemos unas preguntas. Dice, do you ever have fish for breakfast? O sea, ¿alguna vez tienes o comes, verdad, pescado para desayuno? Y le dice, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Ahora bien, recordemos. Estas son palabras que yo uso para saber con qué frecuencia algo se realiza. Si yo les quiero preguntar, chicos, lo siguiente. Ok, recordemos, cuando yo utilizo do you ever, es alguna vez. Ok, alguna vez. Do you ever, yo le pongo, do you ever try soup before having lunch or before having the main dish? Do you ever try soup before having the main dish? ¿Alguna vez usted, digamos, prueba sopa antes del platillo principal para almorzar? ¿Qué me va a responder? No.
I hardly ever. Okay, no, I hardly ever do. Yo casi nunca lo hago. No, I hardly ever do. ¿Qué pasaría si siempre lo hace? Yes, I always do. ¿Qué pasaría si nunca lo hace? No, I never do. Y vamos a tener una pequeña práctica siempre con adverb frequency a continuación. Ok, y no solamente con la parte de... de cuestión de comida, ¿verdad? Sino que también con otras. Ahorita se los coloco. Okay, me hacen saber si les aparece. Okay, does it appear to you? ¿Les aparece? ¿Sí? Yeah. Yes. Vale, vamos a darle iniciar. Dice, do you want to show? Ok, ahí tenemos una pregunta. Atento. Ok, dice, she practiced the saxophone. Ajá. B. Ok, she sometimes. She usually, or she always, maybe. No. Okay. Se ve como que... Creo... Ajá. Creo que... Always. Okay, vamos a colocarle always. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, excelente. Excelente. Vamos a darle omitir y seguimos con la silla. Pregunta 2. My sister performs at school. Sí. Aunque por aquí hay también un comodín de un 50-50. No sé si lo quieren utilizar. No, ¿ok? A, B, C, or D. No, teacher. Usually? Sometimes. Sometimes. Ok, sometimes, vamos a colocarle. Ah, ok. 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 Usually. Muy bien. Siguiente. Question 3. I go to bed at 10:30. Always 8. Oh. Never. Nearly. Ajá, ¿en qué número? Ok, en el reloj también, ¿verdad? Never. ¿El reloj qué hora marca? 9. 9. 9, ¿verdad? Entonces, ¿será never? Never. Never, okay. Never. Vamos a colocarle. Ah, ok, vamos a ver. Sometimes. I sometimes. Ok, yo algunas veces. Algunas veces. Muy bien. Siguiente. Recordemos que pueden utilizar el 50-50. Ok. Que les va a eliminar alguna. Ok. Team. Does his homework before dinner. Ajá. Usually. Always. Sí. O utilizan el 50-50. Ok. No le tienen que hacer, ¿verdad? Vamos a ver. Yeah. ¿Será que me va a llamar? Dice, no, ¿verdad? No le va a llamar. Ok, vamos a darlo. Va a quedar usually. Ajá, ahora solo tiene dos. Wow. Never. Sometimes. Ok, vamos a darle sometimes. Oh. Ok, ahora hagamos. Never, o sea, nunca hace antes de. Muy bien. Siguiente. We. Usually, always, sometimes, never. Sometimes? Usually?
Usually. Usually, are you sure? Vaya, yeah. Vamos a ver. Sometimes. Ok, muy bien. Excelente. Siguiente. Ahí van, ¿verdad? Ahí van. Siguiente, pregunta 6. Get ready. She plays the guitar. Always. Hey. Again, always. Always. Vamos a ver. Muy bien, excelente. Siguiente. Pregunta 7. He plays the cymbal. Always, usually, never, sometimes. ¿Qué es cymbal? Perdón. Los platillos. Sometimes. Okay. Sometimes. Usually. Sometimes. Usually. Usually por ahí, ¿verdad, Edwin? Vamos a ver. Ok, muy bien. Siguiente. Pregunta 8. He practices on Wednesday. Never. Usually. ¿Y yo cómo voy a saber, ¿verdad? Si no es un calendario. Puede ser cualquier día, lunes o domingo, ¿verdad? It's guessing, recordemos. It's guessing. ¿Eh? Y es acerca de adivinar. Ajá. Usually. Never. Always. Ok, always dicen por aquí, otros dicen sometimes, usually, si le ponemos never, no sabemos never. Qué día será, ¿verdad? No sabemos qué día es. ¿Le ponemos never? Yeah. Yes. Bueno, never. De todos modos, dice, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, ok. Yes. Excelente, ¿verdad? ¿Cómo supimos, Lee? A saber, ¿verdad? Que es el vecino mío, dice. Ay, muy bien. Muy bien, excelente. Ok, applause. Aquí tenemos por ahí la parte de applause. Vamos a darle exit. Y por aquí tenemos un juego más. Ok, un poquito más rápido. Veamos, es este. Me indica si puede ver la pantalla. Sí, ¿verdad? Yes. Ok, y esto es para terminar. Ahí tenemos hat. Never eat, it's never or never eat. Chocolate, it is bad for her teeth. A, B or C? Never eat. Never eat. Never eat. ¿Y por qué sabemos que es con tercera persona? Porque Pat es un nombre singular. And, hockey on Sunday. A, B or C? Awesome. B. Ok. ¿Por qué? Porque primero, después del sujeto vamos a tener siempre el adverbio. Siguiente. Tom and his friends. Are never. Ok. Muy bien. Excelente. Siguiente. How. Do you do your homework? How always, casi no se, bueno, no se usa. How oh. Usually, cuán usualmente, no. How often, cuán a menudo. Often. Vamos a hacer la última, la 5. Siguiente, dice, doctor, very busy. Are usually, muy bien. Ok, excelente. Excelente, chicos. Ok, les voy a mandar este link para que puedan practicar durante el fin de semana sin descuidar, ¿verdad?, la parte de los ejercicios que están pendientes por hacer aquellos que no lo han dado aún. Ok, thank you very much, guys, for having been connected, and I want you to have a blessed weekend. Bye bye. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Happy weekend. Yeah.
Thank you very much. Nice weekend. Good morning, okay. Same to you. Take care.